¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos este viernes con lluvia acá en Tucumán para acompañarlos y cerrar la semana con toda la información en Teleflash, el único noticiero verdaderamente tucumano que tiene para desarrollar, entre otros temas, estos destacados. Sigue la polémica por la calidad del agua. Funcionarios sostienen que es potable y brindarán informe en la legislatura. El fiscal López Bustos pidió 4 años de prisión efectiva para Franco Bazán, acusado de instigar al suicidio de su pareja Ana Picone. Un colorado para Atlético. Facundo Saba será el nuevo entrenador del Decano y debutaría contra Banfield. La columna del doctor Zagarese, como cada viernes, y nos da su anticipo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a la teleaudiencia. Bueno, efectivamente, hoy vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en el país por este ajuste brutal que incluso la enviada del Fondo Monetario Internacional dijo que se contemple a los pobres, a los que menos tienen, a pesar de que Milei dijo que los jubilados están muy bien. Y bueno, y otros diversos temas, el Cadillal y otras cuestiones que trataremos en la próxima columna. Este es el último viernes de febrero. El último viernes de febrero, doctor. Muchísimas gracias. Recordamos por dónde nos puede ver. Como siempre, estamos en YouTube como Canal 5 Tucumán HD. Estamos en la televisión digital abierta. ¿Qué dice? Volcó una camioneta conducida por Leandro Noguera. No era ese. Estamos por Canal 5 Tucumán. En YouTube HD, por supuesto. Estamos por Cadena 3, 107.5. Y en la televisión digital abierta, Canal 26.3. Así que ya sabe, todas las opciones. En YouTube, Canal 5, en la digital abierta también, y por la radio, si está volviendo a casa, si está en su vehículo, ahí nos puede escuchar. Y un tema que ha generado polémica, que viene siendo foco de atención en los últimos días, tiene que ver con la situación del agua o la calidad del agua que consumen los tucumanos. Tantas idas y venidas, que esta agua es buena, que esta no, que yo la tomo como Caponio, diciendo que es potable, que análisis efectuados y pedidos por dirigentes de otros partidos daba como no apta para el consumo. Bueno, hoy brindaron una conferencia de prensa distintos funcionarios del Estado provincial. Vamos a escuchar en primer término al señor Santiago Gianotti de Obras Públicas, quien asegura él que el agua está apta para el consumo. Hemos articulado desde hace un par de semanas un plan de muestreo de análisis de calidad mucho más exhaustivo que empezó en la misma planta potabilizadora de Cadillal hace como 10 días, y siguió y estuvo casualmente el ingeniero Mori ayer recorriendo los pozos y las tomas junto con personal de salud en toda la zona norte de la ciudad, y la semana que viene entiendo vamos a terminar toda la zona sur de Gran San Miguel de Tucumán, y estamos muy contentos, digamos, y tranquilos de informar con los estudios de que el agua es potable, es apta para consumo humano, está dentro de los parámetros del Código Alimentario Argentino. Entonces el objetivo de la conferencia de prensa era llevar esa tranquilidad a la comunidad. Doble tranquilidad. La primera, el agua es potable, están los estudios recientes y se están haciendo. La segunda, el que tenga duda o temor, se dirige al ERCEP. Quizá los estudios de lo que muestran los concejales son de antigua data, digamos, quizá un mes atrás, vos decís, el otro creo que de hace 6, 8 meses. Por eso, lo que nosotros le ofrecemos es ir a medir de nuevo esos dos domicilios puntualmente a ver cómo está hoy. Porque no digo que... Hay una cosa que primero no se tomó la muestra. La muestra se tiene que tomar en la frontera de servicio. Es cuando la red de la SAT pasa a la propiedad del usuario. Si uno la toma de adentro de la casa, a veces, muchas veces hay contaminación en los tanques de agua. Perdón. Yo primero sí la tomaría. Sí la tomaría. Y si hoy vos me decís un barrio está haciendo marrón, yo voy hoy a la tarde y tomo agua de ese grifo sin ningún problema. Segundo, la turbiedad tuvo que ver con una condición hidrológica, digo, que tenía poca agua el Cadillal, por eso salió marrón el agua que venía del Cadillal y dejó de salir marrón. Quizá en alguna cañería todavía no terminó de purgarse, va a dejar de salir durante el fin de semana. Pero si hoy, y por eso lo que voy a decir, Matías, son viejos los análisis de hoy, de esta semana, están bien,
Y los que estamos siguiendo haciendo, esperamos que den bien. Y si dan mal, no es para alarmarse, hay que preocuparse y ocuparse y ver qué dio mal. No había cloro. El ERCEP le manda a la SAT una intimación, ponga cloro, y se mide de nuevo a las 72 horas, a los 4 días. Otra de las voces que era esperada escuchar, sin lugar a dudas, tiene que ser la del ministro de Salud, el doctor Medina Ruiz, quien afirmó que desde su área periódicamente se realizan distintos estudios para comprobar la potabilidad del líquido elemento. Yo les quiero comentar cómo, por qué el CIPROS hace estudios, los hace en forma preventiva, así como cuando hisopamos a los pacientes. Nosotros tenemos, por ejemplo, centros de testeo con hisopado a todo paciente que va con cuadro respiratorio para saber qué virus está circulando. Y de la misma manera hacemos testeo del agua en distintos lugares, en distintos puntos, para ver si hay algún problema con el agua, con la potabilización. Y comparamos con la situación epidemiológica. En ningún momento hemos tenido un repunte de casos de diarrea en ninguna localidad. Y por ahí, cuando encontramos algún déficit de la cloración, por ejemplo, que no necesariamente está después contaminada con alguna bacteria, nosotros comunicamos al SAT, porque por ahí puede haber pasado que se rompe una bomba cloradora, o se robaron los cables, o puede ser cuestiones puntuales. O sea, hay análisis que son, que por ahí dice que ese líquido no es potable en ese momento, como dice el ingeniero, en ese momento es una foto, y nosotros tomamos las medidas preventivas. Justamente esto que está ocurriendo ahora, que trabajamos en conjunto, es justamente para preservar la salud de la población. A ver, ¿qué pasa en los barrios Zenón Santillán y San Miguel? Había estudios que realizaron, y como hemos mostrado acá en diferentes emisiones de este noticiero, de que según Silvia Lías puntualmente, o Canelada, en este caso, en los dos barrios el agua no era apta para el consumo. Sale al cruce de esto el titular de la SAT, Marcelo Caponio. De la conferencia de prensa también participó el titular del ERCEP. La noticia que se generó ayer es, advierten que el agua de dos barrios de la capital no es apta para el consumo humano. Ni en el barrio Zenón Santillán, ni en el barrio San Miguel, no hay ningún problema con el agua. El agua es potable y el agua está en condiciones de ser... Caponio, ¿qué es esos barrios que no tienen agua? Ese es otro problema. ¿Qué medida va a tomar la SAT? El servicio se lo cobro, pero hay zonas... ¿Por qué se cobra un servicio que no se está dando? Claro. No, es que hay distintos problemas, porque hay zonas que no se presta el servicio porque son viviendas que están colgadas del servicio. El barrio El Bosque sí tiene agua, gran parte, casi un 90% del barrio, y estamos ejecutando un nuevo pozo de agua que va a ser habilitado en los próximos días. Nosotros hemos planificado, y esto se va a dar a conocer en los próximos días, un plan director de saneamiento ambiental para la provincia de Tucumán. Realmente, desde que asumí, hace 3 meses, nos encontramos con una situación en la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe. Estamos recuperando totalmente la planta de tratamiento de Lules. Estamos trabajando conjuntamente con el municipio de Montero para recuperar la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Monteros. Estamos realizando tareas de mantenimiento en la planta de líquidos cloacales del manantial, y hemos puesto a funcionar, hemos elevado el funcionamiento de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la Talita, que estaba funcionando en un 20%, y le hemos llevado casi un 50% en cuanto al líquido que llega a la planta. Esto significa que hemos reparado muchos colectores cloacales, tanto en el municipio de la Talita, como en Tapi Viejo, como de la comuna de Cervil Redondo. El ente regulador ha tomado la política de acompañar todos los estudios correspondientes. La gente del CIPROSA, la gente de la SAT, incluidos nosotros que tenemos algunos medidores, salimos y recorremos toda la provincia. No solamente recorremos por los reclamos, sino recorremos cuando se están ejecutando algún tipo de obra. Por ejemplo, la perforación de algunos pozos de agua. El último caso, el barrio El Bosque, que próximamente se va a habilitar. Más allá de esto,
de ver la situación que se está ejecutando y que se está llevando adelante un plan de obras de la SAT. Tenemos contacto con los vecinos, que es lo importante, y eso también es necesario que ustedes lo sepan. Todos los reclamos que tienen los usuarios del servicio, no solamente de energía, sino de agua y cloacas, nosotros los recibimos. Nosotros hacemos el informe correspondiente ante la visita y a posterior correspondería la multa, si va a la multa, digamos, en este caso, por mala prestación de servicio. Silvia Elías de Pérez, junto al legislador José Saleme, anunciaron de que van a pedir la presencia de funcionarios provinciales en la legislatura para brindar un comparendo acerca de la situación que se está generando por la calidad del agua que consumen los tucumanos. Ya hubo una respuesta rápida del Ejecutivo. Van a asistir los funcionarios a esta convocatoria. Nuestro bloque cree que es imperioso y necesario, primero, que el Defensor del Pueblo venga a la legislatura, que nos amplíe esta situación, pero que además también vengan otros funcionarios que están a cargo del área, y por otro lado estamos pidiendo que el propio gobierno llame a una auditoría de manera urgente para darnos tranquilidad a los tucumanos y para ver cuál es la gestión que se está llevando adelante en la SAT. Ayer, lejos de darnos tranquilidad, quien está a cargo de la SAT salió en un medio local diciendo que hasta las 4 de la tarde habían recogido muestras, lo cual nos daba mucha alegría que estén haciendo esto, pero resulta que a las 5 y media de la tarde él informaba a la población que nos quedemos tranquilos, que estaba todo en orden. Y yo le pregunto, ¿cómo ha hecho para hacer análisis bacteriológico en una hora y media cuando se requiere entre 48 y 72 horas? Entonces, necesitamos menos anuncios políticos rimbombantes y que se hagan cargo, porque la población la está pasando muy mal y el tema del agua es un derecho humano básico. En este momento es lo que nos añade y nos preocupa, porque estás causando este fenómeno de la falta de agua y la calidad de agua, está causando muchísimo estrés, muchísima angustia a todos los tucumanos. En el marco regulatorio de estas privatizaciones o de esta tercerización de los servicios, le queremos preguntar al presidente del ente si verdaderamente está controlando la calidad del servicio. Si la empresa que presta servicios de distribución de agua potable está cumpliendo con todo el marco regulatorio. Segundo, si está controlando la calidad del agua que estamos consumiendo los tucumanos, porque vemos rotura de caños cloacales en todo lado y rotura de caños de distribución de agua en todo lado, y esas filtraciones es muy probable que nos estén contaminando la red. Queremos saber si está contaminando, queremos quedarnos tranquilos los tucumanos. Y tercero, si la SAT ha incumplido con su contrato en el marco legal, ¿qué medida ha tomado contra la empresa? Muy bien, nos ocupamos ahora de presentar al doctor Jorge Zagarese y su columna, la última de febrero, ¿o no? No, esta es la penúltima, es el último viernes de febrero. ¿Y el lunes? El lunes, sí, esa sería la última de febrero. Ahí está. Y el viernes, primero de marzo. Ahí está. Día de aperturas legislativas. Sí, va a estar lindo ese viernes. Sí, los dos, porque el otro 8 de marzo es el Día de la Mujer y prometen una gran manifestación también hacia el Congreso. Vamos, doctor. Bueno, siempre bajo el símbolo de la palabra ASCO, Argentina sin corrupción, ley de información pública ya, el tema del voto electrónico ya y pobreza cero ya en Tucumán, que nunca lo tocan al tema. Y recién escuchaba a la legisladora Elía de Pérez, que después se olvida ella de las investigaciones que hace, como pasó con el Instituto de la Vivienda, que nunca más se habló, y todos los que estuvieron presos, fueron investigados, todo, nada de nada, como ocurre habitualmente. Incluso ahora no quedan detenidos por la venta de la mercadería de desarrollo social. O sea que un chiste, corrieron como si no supieran quién era el señor ese de la legislatura, como ya había pasado anteriormente cuando había narcotraficantes, de todo, y siempre queda la nada, como la investigación que tendría que haber hecho el gobernador cuando era vicegobernador de la legislatura, cuando el periodista de investigación Turpe denuncia que un empleado de la legislatura tenía una casa de $1,000,000 en Punta del Este. Tampoco se investigó, tampoco nada. Acá es no a la Constitución, nada de que sea investigación de nada. Así que, como pasa con esto del Cadillal,
¿Cómo puede ser que, se invirtieron ya 830 millones? Mire lo que fueron el giro de fondo a los municipios. 20.000, casi 20, más de 21.000 millones de pesos sin rendición de cuentas. Y me dicen que por 800 millones, que en el presupuesto general de 1.600.000 millones, 800 millones corresponde a un día de gastos del Poder Ejecutivo. ¿De qué estamos hablando? Y ellos salen que esto, que lo otro. Miren la calidad de agua que tenemos. Se tienen que juntar cuatro funcionarios para explicar que esa porquería de agua es potable. Por favor. Entonces, todas estas cuestiones hacen que se vaya debilitando la credibilidad, como fue este tema del gobernador Haldo de apoyar. Mire cómo están combatiendo los gobernadores en todo el país. Eso tendría que haber hecho el gobernador y no decir que es dialoguista, que es esto, que lo otro. Mire, si Churchill hubiera dialogado cuando la oposición le pedía que converse con Hitler. Por favor, esto es lo mismo. Estamos ante un demente, ante un tipo que realmente va contra todo el pueblo, y acá se habla de conciliar, y encima de la ley que conciliaron desapareció por la inutilidad de todo el grupo mileísta. O sea que quedaron enganchados en eso. Y como si fuera poco, como gran estratega que él cree que es, ¿a quiénes nombra los cargos cuando todo el partido que lo apoyó en esa salvaje lucha contra Mansur quedaron todos a un costado? Y entonces lo pone a Maya, pues volvió a ser amigo de Alfaro, después que Alfaro le dijo de todo, incluso que lo había conocido con dos vaquitas, que Toscano lo esperaba en la Plaza San Martín cuando iba a comer los domingos a la casa de él. Todas esas cuestiones que Haldo parece ignorar. Después, Mazo, Azcárate, la fiscal de Estado de Bussi. No hay abogados en el Partido Justicialista. Entonces, todas estas cuestiones hacen que haya perdido muchísimo poder. Muchísima. ¿Por qué? Porque todo eso se va debilitando y con el tiempo todo eso va a resurgir. No nos olvidemos de a dónde lo mandó a Mansur con el tema del oflador. Entonces, toda esta cuestión, y ni les quiero repetir de nuevo ese juramento obsceno que se hace ignorando a Bernabé Arauz, a Miguel Campero, a Gelsi, a Fernando Riera, decretándolo el mejor gobernador de la historia, Alperovi, quien hoy está siendo juzgado por delitos sexuales. Así que bueno, realmente es una cuestión de no entender quién lo asesora. Mire cómo está peleando el gobernador de Chubut, justamente la lucha que no le va a mandar un barril de petróleo a Milei mientras siga haciendo eso. Esa es la lucha. Tendría que haber llamado al presidente de la Unión Industrial Tucumana, a Roque Ferro, que es un peleador nato, para confrontar con Milei. ¿Cómo le pueden dar la razón a un imbécil, a un loco, que está destruyendo el país? Dice que los jubilados ganan bien, dice Milei. Y tantas cosas, tantos horrores. Y acá todo muy tranquilo, muy bien. Miren lo que pasó con el transporte. Le quitó el subsidio del transporte a todo el país. ¿Y ahora qué van a hacer? Ahora, sí señor, la solución. 200% quieren aumentar el boleto de transporte a partir del mes que viene. 200%, se va a ir más de 700 pesos. Más el aumento de la luz, el aumento del gas. Es un ajuste perverso. Solamente un tipo que está totalmente fuera de sus cabales. Justamente el senador Mayán, de Juntos por la Patria, dice que probablemente se le pida un juicio de insanía. Está totalmente loco, no puede hacer así. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de estar hablando y exponiendo mis argumentos hubiera venido con una motosierra, hubiera dicho, enloqueció el doctor Sagarese? Bueno, nosotros lo hicimos presidente. ¿Cómo puede ser que el país está soportando semejante ajuste? Ya no da más el pueblo. Mire, hoy salieron 500 grupos a pedir alimentos, nada más. Que no hay plata. ¿Cómo hay plata para tantas cosas como siempre hay? Como pasó con este diputado nacional Arabia.
nada más ni nada menos que en el Carnaval de Venecia, y jactándose de eso todo, en medio de semejante, por supuesto que del grupo de Fernández, también la de titular de ANSES, también andaba por el Caribe. Se ve que una tendencia que cuando llega al cargo público es irrefrenable, es algo tremendo. ¿Por qué? Porque se dice que qué bien que voy, algo pasará, porque se deslinda de su función pública. Entonces, eso es lo que está pasando en Tucumán. Esperemos que todo esto cambie, y el próximo viernes, justamente, en la apertura de la Asamblea Legislativa, vamos a ver si a Milei le da el cuero para ir al nido de ratas que él ha dicho que son. Y que espero que todos los congresistas, tanto senadores como diputados, le reclamen a Milei por el lenguaje soez, por la locura que tiene y por la imbecilidad que tiene. Muchísimas gracias, y será hasta el próximo lunes, última columna de febrero. Y por todos los aumentos también. Sí, señor. Doctor. Por supuesto, es imposible. Ya es imposible pagar, y es imposible vivir, es imposible todo. Y las más perjudicadas, ¿a dónde está el castigo a la casta, Milei? No existe, todo es al pueblo, y a los más pobres y a los más desprotegidos. Y encima le dice que los jubilados están bien. No sea tan... realmente es un tipo que lo saca de casilla, que ya me sacó de casilla antes de las PASO. Porque no nos olvidemos que cuando todos decían que Milei, la burra y todo eso, le dije no vayan por ahí, porque lo que hay que hacer es pelear contra los ladrones y sinvergüenza del peronismo, pero están obligados a darle todos los beneficios sociales. En cambio, la derecha, de esta manera, siempre termina igual. Terminó igual con el proceso, terminó igual con Menem de la Rúa, terminó igual con Macri y va a terminar igual con este. Muchísimas gracias y hasta el próximo lunes. Gracias, Daniel. Gracias, doctor. Una pequeña dosis de Infini arranca el doctor. Reunión entre el gobernador Osvaldo Jaldo y los docentes de la sección oeste. Jaldo dijo que se está trabajando en las escuelas para que todo esté listo para el inicio de clases. Pintaba un panorama, pero verdaderamente espectacular, y algunos docentes se miraban como diciendo, mi escuela, lo yuyo lo tengo hasta acá. Pero bueno, le dieron 75.000, creo que se llama insumo, no sé qué, para comprar registros, elementos de dirección, no alcanza para nada. Pero bueno, esto pasaba hoy en Villa Quinteros. Hoy estamos en Villa Quinteros, le queremos agradecer al comisionado Marcial que nos ha acondicionado esta hermosa carpa para que más de 500 directores, supervisores, docentes, podamos tener una reunión de trabajo en este oeste tucumano. Estamos planificando, digamos, cómo vamos a trabajar. Queremos que los docentes se sientan acompañados. Sabemos que las escuelas no es solo a cuestiones edilicias. Tenemos que arreglar los caminos de los accesos, que venimos trabajando en eso. También tenemos que mejorar la seguridad en cada escuela. También tenemos que ver cómo el transporte funciona para que los chicos sigan llegando a la escuela. Nosotros con el boleto estudiantil también nos hicimos cargo del seguro escolar para que los chicos puedan ir a la escuela. Venimos de alguna manera trabajando no solo con palabras, sino con hechos concretos para que las escuelas de la provincia de Tucumán, más de 1.300, podamos tener matrícula plena. Se necesita darle toda la apoyatura a los docentes que van a tener a cada uno de nuestros niños. Para eso se requiere el estamento activo y total de la provincia, y así lo manifestó el gobernador, van a estar todos los ministerios conjuntamente y de manera coordinada para trabajar en pos de que no solo se inicien las clases en tiempo y forma, sino que tengan continuidad, accesibilidad a los niños y de la mejor manera puedan ser educados en la provincia de Tucumán. Queremos estar más cerca, queremos una escuela abierta a la comunidad, que podamos trabajar, como lo dijo el señor gobernador, en forma articulada a todos los ministerios, pero también acompañando no tan solo a los alumnos, sino a toda la comunidad, a los padres. Hoy estamos todos los ministros acá para acompañar y para ponernos a disposición de todos los directores que son los que conducen los establecimientos educacionales del interior de la provincia. Queremos que estudien los chicos, pero los queremos sanos mentalmente y físicamente. Entonces, esta es la manera que 500 directoras con supervisoras se reúnen con el gobernador, el vicegobernador, el presidente subrogante, los ministros de todas las áreas. Y para nosotros la educación no es solamente una política de Estado desde el punto de vista del dicho o de la palabra. Nosotros con hechos concretos estamos demostrando.
¿Qué va a pasar con el inicio de clases? Raquel Gracino cuestionó lo que se está hablando en materia salarial. Dijo que es la situación es dramática de los docentes. Anticipa y confirma que se van a adherir al paro dispuesto por la CETERA. Tarde y confusa, misteriosa, enrevesada. Lo cierto es que hasta ahora han llamado a un paro, a una conciliación, que no era conciliación, al prorrogado el retorno. Lo único cierto es que los docentes, la burocracia entregando la lucha, nos ha hecho retornar a las escuelas con una rebaja salarial. Estamos cobrando menos que en noviembre de 2023, cuando fue el último aumento que tuvo la docencia. La mayoría de los docentes, con el cargo testigo, está en 220 mil pesos, 250 mil pesos. O sea, está por debajo de la línea de la indigencia. En ese marco se han realizado las asambleas zonales extemporáneas, porque todavía no nos habíamos reintegrado a las escuelas, pero bueno, los delegados que hemos podido hemos ido a las asambleas, y las asambleas votaron por un 150% de aumento al básico en blanco, blanqueo de las cifras en negro, sin cuotas, plan de lucha para obtenerlo, por supuesto restitución de los fondos nacionales, la de Capital votó 273%. Bueno, y luego eso pasa al Congreso y cuando se reúne la burocracia se olvida de todo lo votado por las bases. Ahora ya están agradeciéndole al gobernador, el secretario general de ATEP, del gremio mayoritario, porque nos va a pagar el incentivo. El incentivo era una suma que era un derecho adquirido, que de hecho el lunes 26 hay un paro convocado por la CETERA. Nosotros desde autoconvocados decimos paremos y movilicemos masivamente. Tenemos que tomar la lucha en nuestras manos. Estamos llamando a hacer una asamblea virtual este sábado a las 4 de la tarde para poder ver de qué manera organizamos desde las escuelas, desde los delegados, un plan de lucha. Porque lo visto está que, como dice este secretario, no quiere llevar a la docencia a un callejón sin salida, pero ya ha puesto a la docencia en la boca del lobo. Muy bien, continuamos con la información que tiene que ver con la educación de alguna manera, porque hablamos de la ficha médica de los alumnos, en este caso de las escuelas municipales, que estará disponible el tráiler, reitero, únicamente para estos alumnos. Hoy estamos haciendo la última jornada del tráiler de salud municipal para la realización de la ficha médica. La verdad que tuvimos una gran convocatoria. Esta es la tercera semana que estamos trabajando junto con el Circuito Municipal de las Infancias. Llegamos a hacer 1.500 fichas médicas. La verdad que la demanda, como te decía, fue muchísima. Recibimos gente de muchos lugares, lo que le pedimos a los papás es eso, tolerancia, porque bueno, son muchos niños a los cuales van a acudir a las escuelas municipales, a las escuelas públicas y privadas, y necesitan la ficha médica completa. El requisito es la ficha médica, que nosotros contamos en el tráiler con la ficha médica municipal, tienen que llevar el documento y el carnet de vacuna. En el caso que estos niños le falte alguna vacuna del carnet, tienen que llevar una autorización de los papás para que la enfermera pueda aplicar la vacuna. La planificación es continuar ya con las escuelas municipales. Con nuestras escuelas municipales empezaremos el 4 de marzo, que es día lunes, en la escuela Gabriela Mistral. Entonces todos los papás que tengan sus niños en las escuelas municipales tengan la tranquilidad que el tráiler de salud municipal los va a acompañar, va a ir a las escuelas para hacer la ficha médica y el control de salud de sus niños. Hablamos de boina blanca, el ODS. Bueno, se va a realizar un importante encuentro de militantes. Esto va a tener lugar los días 2 y 3 de marzo. Será en El Mollar. Se brindará capacitación a jóvenes líderes. Este 2 y 3 de marzo vamos a realizar el número 14 encuentro en la localidad del Mollar. Este es un encuentro de la militancia Boina Blanca. Lo que se realiza aquí siempre son jornadas de formación y capacitación para los jóvenes líderes, así que estamos súper felices y preparándonos y capacitándonos para que el encuentro salga de forma maravillosa. ¿Quiénes pueden participar de este encuentro? Está destinado para todos los que quieran participar, no hay límite de edad. Bueno, pueden contactarnos en nuestras redes sociales, Boina Blanca UCR, si quieren participar. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, como hace 14 años venimos llevando adelante el encuentro en
de la Militancia por una Democracia Social, el cual este año va a tener la particularidad de que un joven tucumano, secretario general de la Juventud Radical a nivel nacional, Moisés García, va a contar con el acompañamiento de referentes a nivel nacional que nos van a sumar a esta idea de un debate político, social y económico, también desde lo ambiental, que van a darse en diferentes talleres para resaltar las nuevas ideas que tiene la juventud y sobre todo un movimiento que cada día late más y que tiene ideas claras para poder brindarle soluciones a la sociedad. Por eso tenemos una meta: la vida, la libertad y la justicia. Para más información, aquellos que se quieran sumar, ¿dónde pueden averiguar? Pueden averiguar en nuestras redes sociales, Boina Blanca UCR, tanto en Facebook como en Instagram y también en Twitter. Y déjame que te cuente que, como es en la localidad del Mollar, este va a ser un encuentro que por supuesto va a propiciar el turismo, porque además van a venir jóvenes de todas las provincias de la Argentina, van a venir también jóvenes del interior, de Tucumán. Entonces es un encuentro súper importante para todos aquellos que quieran participar. Nos trasladamos al interior con la información, tiene que ver con una cumbre de intendentes radicales en el sur. Estuvieron Molinuevo, también el intendente de Yerbabuena y de Bellavista. Coinciden en los tres, piden una mejor repartida de los recursos a los municipios basados en una nueva ley de coparticipación. Queremos aportar a la provincia, creo que lo venimos haciendo hace 8 años atrás con las gestiones de Roberto Sánchez, Mariano Campero, Sebastián Salazar, y hoy seguimos ese camino. Acá hubo un intercambio de ideas, cada municipio tiene su know-how, digamos, su fuerte, y pudimos intercambiar opiniones y creo que salimos enriquecidos, muy positivo. También tenemos algunas situaciones que estamos peleando juntos, como la autonomía municipal. Queremos una ley de coparticipación nueva, estamos en eso, estamos en esa lucha. Yo confío mucho en los intendentes de Bellavista y de Yerbabuena. Tenemos situaciones diferentes, por eso ellos quizás no pudieron aún salir de ese acuerdo municipal, que cambia de nombre pero que sigue siendo la misma cosa. Pero bueno, en Concepción estamos con ese gran desafío, trabajando día a día para cuidar cada peso que entra al municipio, volcarlo en obra como lo venimos haciendo. Seguramente nos vamos con más herramientas para aplicar a la gestión cada uno de nosotros de este encuentro, y es por eso que lo queremos de alguna manera institucionalizar. Vamos a ir a Bellavista, después nos vamos a reunir en Yerbabuena, también con otras áreas, ¿no? La Secretaría de Gobierno, Turismo, Deporte, bueno, Desarrollo Social. Así que para ir nutriéndonos de la experiencia de los otros, veníamos con muchas expectativas y estamos muy contentos del proceso que está llevando a cabo la ciudad de Concepción, en donde ha podido salir con mucho éxito del acuerdo fiscal municipal, donde, a pesar de que tenemos una ley vetusta, una ley vieja, que su última modificación data de hace más de 30 años, estoy hablando de la ley de coparticipación, una ley que no refleja las nuevas realidades de las ciudades. Nosotros siempre vamos a pedir por una modificación de la ley de la coparticipación, porque creemos que necesitamos, con los tiempos actuales, cada ciudad es diferente y creemos que la ley es ha quedado obsoleta para los tiempos que vivimos. Más allá de que Yerbabuena creció, también los intendentes hoy tenemos otras responsabilidades y manejamos y nos hacemos cargo de salud, de seguridad, de educación, como no pasaba antes, cuando los intendentes solamente se limitaban al cordón cuneta y al alumbrado público, ¿no? Creo que hoy es distinto y la descentralización es parte de la modernización del Estado, que nosotros es por lo que vamos a luchar, para que haya más justicia y para que todos los vecinos de Tucumán sientan que están representados, ¿no? Antes de la pausa, información deportiva tiene que ver con Atlético Tucumán, porque parece que se cantó Colorado. El 9, Saba va a ser técnico de Atlético. Facundo Saba, también psicólogo deportivo, será el nuevo entrenador de Atlético Tucumán. Se fue con el primero que se habló. Había declinado la oferta Saba, pero lo pensó mejor y finalmente decidió aceptar
venir a dirigir a Atlético Tucumán. El técnico en estos momentos está en Inglaterra, va a debutar o debutaría frente a Banfield. Atlético tiene partido frente a Central Córdoba y frente a Vélez. Pidió ese plazo para hacerse cargo y llegar y dirigir al primer equipo de Atlético Tucumán. Un técnico de mucha experiencia, dirigió Racing, de último paso por Huracán, que no le fue bien. Acá está levantando la Copa Argentina con Patronato, su máximo logro como entrenador. Y si salís campeón con Patronato, con un equipo del interior, es altamente positivo, y haber eliminado en esa Copa a Boca y a River. Entonces, Saba va a ser el técnico de Atlético Tucumán. Algo para contarles antes de la pausa: estaba previsto para hoy el recital de Abel Pintos, se suspendió para mañana por razones climáticas, en el mismo lugar en Central Córdoba. Entonces, mañana brindará su recital Abel Pintos. Pausa, ya volvemos. Honorable Legislatura de Tucumán, con renovada responsabilidad social y compromiso institucional. Un poder independiente como los pilares de la democracia. Centro de debate y consenso. Plural, autónoma y abierta a la comunidad. Promotora de la formación ética y el ejercicio de la ciudadanía. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menús artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431-4087 o haz tu pedido por WhatsApp al 155-85-53-98. Disfruta de las vacaciones que tanto soñaste. Con Candy Viajes es posible. Contamos con más de 20 años de experiencia en turismo y con paquetes nacionales e internacionales. Mar del Plata, Brasil, Carlos Paz, Bariloche, Caribe. ¿Cuál va a ser tu próximo destino? Te esperamos en Crisóstomo Álvarez 492. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Les conté del plan integral que teníamos para la repavimentación y pavimentación de las calles. Este plan integral también se hace fuera de las cuatro avenidas, como estamos acá, en la calle República del Líbano y Paraguay. Así como esta esquina, hay 1.126 esquinas en San Miguel de Tucumán que necesitan de esta intervención. Sigamos por este camino que nos lleva a la ciudad que queremos. Llévame de viaje, a tus ojos. Llévame de viaje.
Donde haya uno de los nuestros, siempre va a estar la más nuestra. Cerveza Norte, la más nuestra. El verano se viene con todo en Famaillá. Vení a divertirte y refrescarte en nuestro balneario municipal. Dos piletas, toboganes acuáticos, nueva costanera y nuevas playas. Merenderos y asadores. Sorprendete en el Parque Jurásico y sus dinosaurios. Todo esto acompañado con más y mejores obras. Con maquinaria propia, continuamos con el plan de pavimentación, plan prelluvia, formación del Cuerpo de Policía de Seguridad Municipal y mucho más. Porque los domingos son de Famaillá, feria de emprendedores con la mejor gastronomía y nuestras empanadas. Obras, cultura, recreación y diversión. Famaillá te espera. Intendencia Mellizos Orellana. Senadora Doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán. Hablamos ahora de la situación del transporte público de pasajeros en Tucumán. La crisis es terminal, así lo dijo el empresario Daniel Orel. Espera que el Consejo Deliberante apruebe el incremento en el boleto. Él opina que debe valer 1.150 pesos o más. El cuadro es tremendamente grave. Estamos en medio de una crisis terminal del transporte. Por no atenderlo en su debido momento, en su debido tiempo. Esto se ha tomado como un coto de caza político y ha llegado el momento que las empresas no dan más. Lo único que hoy se ve positivamente es un reconocimiento por parte de las autoridades actuales, del gobernador de la provincia principalmente, y del Consejo Deliberante, en este caso, que tiene que tratar ahora una adecuación tarifaria. Pero la situación es tremendamente difícil, porque encima de la situación de las empresas está la situación de nuestro usuario, que es realmente muy lamentable. ¿Impacta un boleto a 700 pesos probablemente? Muy difícil de contestar esa pregunta, pero ese valor está por debajo de los costos de explotación actualmente, pero es muy difícil contestarle cómo puede impactar en el ingreso de la empresa. Realmente es una gran incógnita que tenemos, a quién vamos a trasladar. Bueno, desde Santa Fe los legisladores tomaron una iniciativa que es, han presentado un proyecto los justicialistas de hacerse cargo de cobrar dos impuestos para de alguna manera no aumentar el pasaje. ¿Esto es posible a través de distintos impuestos o algún aporte de algún sector de la provincia? A ver, esto es otra forma de llamar al subsidio. En el mundo el transporte es subsidiado porque el usuario del transporte público es el que menos posibilidades tiene económicamente. Entonces en el mundo es subsidiado. Si usted me habla de creación de un impuesto, también es subsidio. De una manera u otra también es subsidio. Pensador del interior, ¿debería ser repuesto? Porque de hecho la justicia le da la razón al gobernador de Chubut en el sentido de que, algo hay que hacer con este fondo compensador. Reitero, el tema del subsidio es aplicado en el mundo. Hoy que se retire el fondo compensador a nivel nacional es una irrazonable, realmente irrazonable. Retomando a Tucumán, si bien ustedes habían pedido 700 pesos hoy, obviamente la tarifa esa que habían solicitado está totalmente desactualizada. Hoy ya tendríamos que estar hablando de más de 1.000 pesos. Hoy el costo del transporte es de 1.150 pesos. Lo que sí es cierto, según se desprende las afirmaciones del concejal Romano Norri, que el cuerpo deliberativo de la capital sí va a autorizar un aumento en el precio del boleto. La voluntad de llevar adelante el incremento del boleto, y nosotros esto lo tenemos que conversar con el resto de los concejales para que cada uno tenga un posicionamiento en el recinto. Entiendo que es necesario un aumento en función de los procesos inflacionarios y en función del incremento del valor de la nafta, pero entiendo que los números que están hablando, de lo que se escucha off the record, sería verdaderamente muy importante. Yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que hay que ver el subsidio nacional,
que a partir de las decisiones tomadas por nuestro presidente Javier Milei de quitar el subsidio del transporte, creo que ese incremento tiene que ser absorbido ya sea por el gobierno de la provincia o por el gobierno municipal, no así por el usuario. Así que creo que hay mucho para conversar, mucho para acordar, para buscar consensuar, y si no se consensúa iremos al recinto con propuestas separadas. Hoy se hablan de diferentes números, un número a nivel nacional de 1.000 pesos, lo que ha presentado los empresarios de 700. ¿Qué se habla de un número intermedio? Hablan de un estudio de costo de 840 pesos. Ahora, hay que explicarle a la ciudadanía, cuando se habla de 1.000 pesos, hay un componente que paga el usuario, más el componente que paga la provincia, más un sector todavía del aporte que quedaría por poner el gobierno nacional. Según lo que manifiesta la legislación vigente actual, el gobierno nacional tiene que poner lo mismo que en el último semestre del 2023. Habría una diferencia de 1.100 millones de pesos y en ese sentido hay que ver si lo absorbe la provincia o el municipio. Nosotros vamos a buscar desde la oposición de que lo absorba o el gobierno provincial o municipal, les reitero, pero no que vaya en detrimento del usuario o del ciudadano. Muchos dicen que la tarjeta SUBE sería una solución. ¿Qué información tienen los concejales de la tarjeta SUBE? Bueno, yo hemos visto la firma de convenio de la intendenta Roxana Chala, me parece que es una herramienta importante, me parece que sí genera un alivio al bolsillo de la gente, cercano a un 40%, pero la materialización de la implementación de la tarjeta SUBE, hoy existiendo la tarjeta metropolitana, va a llevar un tiempo, no es fácil, en los lugares del país donde se está ejecutando ha llevado un tiempo, una transición por las particularidades que tiene, que ver con nombre, apellido, DNI, el tipo de viaje que realiza habitualmente, de dónde hasta dónde, si hace trasbordo y ese tipo de cosas. Entonces la operatividad yo calculo que de 3 a 4 meses puede llevar a la implementación efectiva de este sistema. Finalmente se confirmó que desde el próximo lunes se podrá adquirir la canasta estudiantil a un precio de 13.500 pesos. En realidad son dos canastas, una con 24 productos y otra con 27. El gobernador desde diciembre ya nos había pedido que preparemos algo para poder ayudar a muchísimos tucumanos referido a los elementos escolares, así que de hace 2 meses que venimos trabajando arduamente para que estos precios puedan estar en diferentes puntos de la provincia. Gracias a Dios ya tenemos entre 8 y 10 puntos que van a poder estar estos buenos precios. Cada canasta van a costar 13.500 pesos. Una que sería para los chicos preescolar o jardincito, y otro para los chicos que son de la primaria hasta sexto grado e inclusive para la secundaria. Una va a tener 24 productos y otras 27. También tenemos que destacar que hay una acción solidaria, ¿no?, de estos empresarios que lo que quieren es solidarizarse con la situación económica de la provincia y del país y poder ayudar a muchísimos niños y adolescentes también para que puedan llevar estos útiles, ¿no?, tan valiosos para ellos y para sus estudios. Como empresario decidimos ayudar a la provincia para, bueno, para emprender con ello esta solución, porque la verdad que es una solución por los precios que están tan altos, poner un precio muy barato como para que la gente tenga la opción de ir a comprar a nuestros negocios y, bueno, darle una mano, que es lo esencial de acá, porque hay gente que realmente no puede comprar todo y, bueno, nosotros decidimos hacer una buena oferta como para que la gente tenga la posibilidad. Y el lunes ya a comprar, ¿no?, y a disfrutar estos buenos precios. Durante 5 días se van a poder encontrar estos precios. Muy bien, entonces, desde la semana que viene, por 5 días, se podrá adquirir estas canastas a ese precio de 13.500 pesos. Carrera de Arquitectura en la San Pablo T, están abiertas las inscripciones. En estos momentos se está cursando el cuarto año, o sea que los egresados van a estar ya para el año que viene. Hablamos nosotros con una de las responsables de esta carrera. Es una carrera que tiene una duración de 5 años y ya vamos transcurriendo 3 años de dictado. Este es el cuarto, o sea que la primera corte egresaría a fines del año que viene. ¿Cuál es el balance que se hace de la carrera hasta el momento de aquellos inscriptos? La verdad que estamos sumamente conformes, estamos desarrollando interacciones con otras universidades y con estudios de arquitectura de otros lugares del mundo, y la verdad que están muy sorprendidos por el nivel de los trabajos y la complejidad en la que estamos pudiendo trabajar en un tercer año de desarrollo de la carrera. ¿Han comenzado las inscripciones, de hecho? Por supuesto, ya hay inscriptos,
ya desde fines del año pasado ya hay alumnos inscriptos, tenemos un cupo máximo de 40 alumnos, pero en este momento todavía no estamos llegando a ese número. Eso nos da tranquilidad y nos gusta porque podemos realizar un aprendizaje y un trabajo mucho más personalizado con los alumnos ingresantes. ¿Para cuántas personas es el cupo de la carrera? Lo ideal, el cupo máximo es 40, lo ideal es manejarnos en un torno a los 25 alumnos. De todos modos, en talleres, por ejemplo, y en materias prácticas tenemos una relación 8-1, o sea, cada 8 alumnos un docente. O sea que tenemos una atención sumamente personalizada. Cuando vamos pasando esos módulos de 8 alumnos, incorporamos un docente nuevo. Bien, ¿cuáles son las expectativas para este ciclo lectivo? Bueno, hay un gran desafío en este 2024, que es el comienzo de las pasantías. Ya tenemos convenios firmados o muy próximos a firmarse con diversos estudios del medio. Estamos firmando convenios con universidades nacionales e internacionales para intercambio de estudiantes y de docentes. Tenemos también convenios de investigación, estamos participando y de hecho estamos siendo requeridos por institutos de investigación tanto a nivel provincial como a nivel nacional, para hacer intercambio de experiencias y de investigaciones conjuntas. O sea, la verdad que el eco que ha tenido la carrera nos deja sumamente satisfechos. Bueno, arquitecta, en cuanto al uso de las nuevas tecnologías, bueno, ¿cuál es la importancia a resaltar? Nosotros hemos tomado como desafío el hecho de formar profesionales para el futuro, no solo para el ejercicio actual de la profesión, sino pensando que en 5 años el ejercicio de la profesión va a cambiar radicalmente con la incorporación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, con la posibilidad que brindan las tecnologías 3D. Entonces, ya hemos incorporado 2 visores 3D dentro del ámbito de la enseñanza. Hemos hecho los primeros experimentos con los alumnos de visualización a través de los visores y también en la aplicación de la inteligencia artificial en el diseño. No tenemos tiempo para más, nos queda material como siempre en cada emisión de Teleflash. ¿Cómo va a estar el tiempo? Tenemos una temperatura de 21 grados 6. Mañana una máxima de 22 grados. ¿Llueve mañana, Franco Vega? Se espera, ahí está, mirá, tormentitas en la madrugada, lluvias en la mañana, chaparrones por la tarde. Y el domingo también lluvias aisladas, el día del clásico, entonces el próximo domingo. Punto final, hasta acá llegamos, la cita informativa es para el próximo lunes. Que descansen. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana sábado se esperan chaparrones dispersos en la provincia. Leve descenso de temperaturas con ambiente templado por la tarde. Para San Miguel de Tucumán, mínima de 18 grados con máxima de 22 grados. Pronóstico extendido. Para los próximos días se esperan condiciones húmedas con ascenso paulatino de temperaturas. El domingo presentaría cielo nublado con ocasionales lloviznas. Continuaría agradable por la tarde con 25 grados de máxima. El lunes y martes con tormentas y chaparrones dispersos. Se esperan tardes cálidas con máximas de 28 grados el lunes y 27 grados el martes. Las mínimas rondarían en 19 y 21 grados. Estamos planificando cómo vamos a trabajar. Queremos que los docentes se sientan acompañados. Sabemos que las escuelas no es solo a cuestiones edilicias. Tenemos que arreglar los caminos de los accesos. También tenemos que mejorar la seguridad en cada escuela. Tenemos que ver cómo el transporte funciona para que los chicos sigan llegando a la escuela. Para nosotros la educación no es solamente una política de Estado desde el punto de vista del dicho o de la palabra. Nosotros con hechos concretos estamos demostrando. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador.
Cuidemos el agua. Para lavar los platos, cepillarte los dientes o bañarte, abrí el caño solo cuando sea necesario. Evita el recambio de agua de la pileta. Al lavar el auto o la vereda, usa un balde y evita la manguera. Arregla las pérdidas de agua en tu casa. Con pequeños cambios cotidianos, podemos ahorrar miles de litros de agua. Gobierno de Tucumán. Sociedad Aguas del Tucumán. Ante las olas de calor cada vez más intensas, la hagamos simple. Cuidemos la energía de todos los tucumanos. EDET, comprometidos con nuestra provincia. Cañeros, cuidemos el precio del azúcar. Cañeros, no se dejen engañar. No es momento de egoísmos. Protejamos nuestra industria, la estabilidad y el futuro de todos. La suerte de la próxima zafra depende del azúcar. Cuidémosla. Sergio Fara, presidente de UCI, Unión Cañeros Independientes de Tucumán. Hola a todos. Dicen que las cosas buenas vienen en envases pequeños, pero nosotros no estamos de acuerdo. La cantidad de geniales videos